Si viene el centro, a ver quién gana de cabeza. Sacaban los hombres del Celta en la saga. Después había una falta sobre Advíncula. Era de Fray Beltrán, que llegaba desde atrás. Un ex hombre. Mulá pega el barrio. Mulá buscando Advíncula. Advíncula frena, busca con zurda al centro. Lindo centro. El rebote. Por la segunda de este equipo. Por el segundo equipo. Se viene Advíncula. A ver que viene por derecha para RDT. Está habilitado Raúl. Lo tocaron de atrás. Empalma. No hay penal, dice el árbitro. Apenas 22 años. La temporada pasada hizo 17 goles. Se viene Advíncula. Cuidado con el centro. Está el segundo de Raúl. Al lado del palo. Ya necesito Advíncula.
cubano de Rayo Vallecano para tirarse bien por ese costado. Una muy buena aproximación del conjunto. Van der Rijn César, partió su arquero Alberto García, Advíncula, listo, Advíncula, vaya Luis, corre Advíncula, tiene que cerrar, tira el arco, le da el zar, otro desvío, atención que llega Silva, corre Silva, marca bien ubicado Advíncula, enorme partido del peruano, marcando bien, marca bien ubicado Tarín, corre Advíncula, gana Luis. Pone condiciones, vamos para la lanza, va Emiliano. Voltearon a RDT el centro y de penal. Ay, ay, ay. Y Pulá, el centro de Pulá. Marca Banamedia, sin traba. De cara a la puerta contraria, comienza a encontrar alternativas en la anterior a su saeta por la 10. Gira bien. En sombra hasta aquí, después de Janín. Bien por Advíncula, Y se mata el peruano. Falta, lo tomaron arriba, dale, el Rayo Vallecano. Impresionante cómo en 32 minutos Rayo Vallecano muestra superioridad numérica casi en todas las zonas de la cancha. Siempre que apunta, esconde la pelota, pasa Advíncula. Mira para el peruano, Advíncula, mete el centro de Tomás. No, ya viene Zacate. Y que ataca el espacio, el que función ofensiva es mucho mejor que defiende. Se entrega.